Ты быстрее сказал! Да, быстрее давай! Que camina hacia nosotros por el paseo marítimo de Biarritz, un conocido destino turístico del sur de Francia, se llama Vladimir Osetskin y es ruso. Cada mañana, desde hace varios años, sale a pasear junto a la costa, a menudo a grabar vídeos de YouTube que visionan decenas de miles de personas de todo el mundo. Lo que los vecinos de Vladimir ignoran es que este ruso de aspecto afable trabajaba puerta con Navalny y que tuvo el valor de denunciar ante la Duma, el Parlamento ruso, las brutalidades, las torturas y las violaciones de derechos humanos que se cometen en su país. Su negativa a colaborar con la administración de Putin se tradujo en que tuvo que salir huyendo de Moscú para salvarse de las garras del FSD, de la seguridad rusa, que es una versión actualizada, pero no mejor, del antiguo KGB. Vladimir es el Julian Assange ruso y es el fundador también de una web que se dedica a filtrar vídeos y documentos que acreditan y demuestran las brutalidades y la violencia sistémica del sistema penitenciario ruso. Russia, it's more than 200 center of the detention, the detention center, and more than 500 of the colony. En Rusia hay más de 200 centros de detención y más de 500 colonias. Pero para administrar el sistema penitenciario crearon alrededor de 15 prisiones de castigo que ellos usan para controlar a todos los presos de Rusia. Todos los presos en Rusia saben que si hacen algo contra las fuerzas especiales, si se niegan a hacer algo o no hacen todo lo que se les ordena, después de una o dos semanas se les transfiere a estas cárceles de castigo, donde se les tortura y se les viola de forma sistemática. And go minus 10 level. For example, in this video, when what I want to send to you. Por ejemplo, en este vídeo que quiero enviarte, en este vídeo de Saratov, hay prisioneros de las regiones de Rostov, Krasnodar, etc. Y cuando un preso quiere respetar los derechos humanos, se respeta a sí mismo y no quiere ejercer violencia contra otros presos siguiendo las órdenes del alcaide, entonces, es enviado a Saratov, número uno. Desde que Vladimir puso a andar su organización, ha recopilado docenas de vídeos y documentos que demuestran, sin el menor atisbo de duda, que el sistema penitenciario ruso incorpora la violación, la tortura, el asesinato y muchas otras formas de barbarie dentro de sus procedimientos rutinarios de actuación. Es decir, no se trata de episodios aislados, sino de rutinas pautadas en protocolos que ejecutan los funcionarios de prisiones del Estado ruso con la ayuda inestimable de presos a quienes encomiendan el trabajo sucio de torturar, violar y asesinar.
Para que no quede lugar a la duda, la mayoría de los vídeos expuestos por Gulagu van acompañados de documentos con los nombres de los presos, el lugar donde tuvieron lugar los hechos y a menudo los implicados. Cuando eventualmente no es así, se investigan los detalles con el fin de esclarecerlos. Lo que muestran en las redes sociales son la punta del iceberg de los documentos que han recopilado. Algunas de las imágenes son tan escatológicas, pornográficas y horribles que el YouTube las censuraría en 3 minutos. Aquí mismo, ahora, frente a mí, tengo imágenes de palizas absolutamente salvajes y violaciones realizadas mediante método, sistema y la utilización de instrumentos especialmente concebidos para ello. Cada uno de esos hechos denunciados por Gulagu va acompañado de un documento donde se describe el nombre de la víctima, el verdugo y la fecha en la que se cometió el acto. No es extrañar que la vida de Vladimir está en peligro, que tuviera que salir huyendo de Rusia cuando se negó a tomar parte en un plan corrupto que urdió un militar próximo a Putin, una de sus personas de confianza. First 3 years for me it was very difficult for me with the torture, with the repression. They beaten me. Los primeros 3 años que pasé en prisión fueron muy difíciles para mí por las torturas y por las palizas que me daban. Pero mi 4º año de condena fue mucho mejor para mí. Y entonces leí por segunda vez en mi vida el libro Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Y entonces comprendí muy bien que nuestro sistema penitenciario es exactamente igual que el sistema de los gulag, como en la época de la Unión Soviética. Las jerarquías de la prisión, las castas de los presos como animales, la ausencia de derechos humanos, las falsificaciones de los casos judiciales. Después de meterle una paliza a alguien, todos cantan y confiesan lo que sea para detener las torturas. Todo el mundo está metido en el sistema. El Servicio Federal de Seguridad, el Comité de Investigación, los funcionarios de prisiones, todos van juntos, todos van a una y forman parte de ese sistema. Trying to clean up the country and remove all the undesirable elements. And we, the anarchists, the anti-fascists, are apparently a threat to the regime. That's what they think. So they put people, innocent people, in jail. We are here trying to reconstruct this experience. What is to be a Russian anarchist? Считают участниками анархистского движения «Народная самооборона». Наталья раскладывает на полу так называемый «боевой арсенал анархистов». Фотографии и видео из ее квартиры российские телеканалы опубликовали как кадры за... Это же juicio de Azad, a quien terminarían condenando a 6 años de cárcel en una colonia penal por хулиганизму. Спрашивали Даниила как раз о Мифтахове, 25-летнем аспиранте Мехмата МГУ. Я Галкин Даниила... По убеждениям анархиста. И ahí es cuando aparece Daniel Galkin explicando lo que había sucedido durante su arresto y las torturas que había sufrido. Daniel Galkin es solo uno de los muchos anarquistas rusos que ha denunciado la represión a la que Putin somete, no solo a todo el movimiento antifascista, sino a cualquier forma de oposición organizada.
Durante los últimos tres años, se ha recrudecido el frenesí represivo de Putin mientras se estrechaba el cerco sobre la juventud descontenta. Putin es el valedor de los valores más fundamentalistas y conservadores de Rusia. Los nostálgicos del zarismo han vivido bien bajo su mandato. Ahora, Moscú pretende juzgar y condenar entre 6 a 9 años de cárcel a unos adolescentes de Siberia. Se les acusa de volar una comisaría del FSB en un videojuego. Daniel Galkin denunció también haber sido víctima de torturas en comisaría, y haber sido coaccionado para que confesara crímenes que no cometió e imputara a sus compañeros. Nos proponemos dar con él para contar con su testimonio, pero descubrimos que Galkin no está en Rusia, sino en la capital de Ucrania, Kiev, a donde ha huido para evitar ser represaliado. Hay pocos anarquistas en el país de Néstor Magno y no resulta fácil dar con ellos. Из России я попал в ФСБ, я получаю здесь статус беженца. He's Дмитрий Галкин. Даниил. He's Даниил Галкин. Él es Daniel Galkin, de Rusia. Y escapó de Rusia porque fue torturado por el FSB, por los servicios secretos. For political reasons? Yes. Totalmente por razones políticas. Por ser un anarquista. What about the repression? И что насчет репрессий? В России пытки очень распространенный метод, который помогает фабрикации дел против тех, кто не угоден путинскому режиму. Utilizar torturas en Rusia es una herramienta habitual y muy normal en los cuarteles del FSB, la Seguridad Federal y de la Policía. Es también muy normal que la policía fabrique casos criminales contra la gente a la que no le gusta el gobierno. Hay un caso muy famoso, al menos en Rusia, el caso de la Red, que es una falsa organización. La policía rusa y el FSB pretende que esta organización inexistente es un grupo terrorista, y con esa excusa, arrestaron y torturaron a muchos anarquistas a los que ellos acusaban de ser miembros de esa organización. Es un fake total esa organización, ha sido inventada por la seguridad. No tienen ni una sola prueba, más allá de los testimonios que han obtenido bajo tortura, pero les sirvió de coartada para arrestar y perseguir al movimiento antifascista. Organizaciones oficiales заявленных нет, есть инициатива анархистов, которые занимаются рейдерскими квартирами. No hay grupos oficiales anarquistas en Rusia, pero sí hay algunas iniciativas anarquistas que defienden causas como pelear contra políticas empresariales injustas. También hay una organización llamada Narodna Samobarona, que significa autodefensa popular en español. Esta organización no hace públicos sus nombres y el número de sus miembros, pero tiene muchísimos simpatizantes. Wait a second, there is a very strange person passed by. That guy? Yes. The general code? He walked very slowly and always watch very closely and do something with this pocket. Do you think that maybe he's a police? Probably. So maybe we must move? Maybe we should. El anarquismo no es un fenómeno nuevo en Ucrania. Estos pequeños grupos de bien organizados anarquistas hunden sus raíces en uno de los mayores experimentos libertarios, el liderado por Néstor Magno. Los antifascistas ucranianos son de alguna forma los herederos de los campesinos de Néstor. Magno nació en Guliaipol, una ciudad del sureste del país, no muy lejos del frente donde rusos y ucranianos libran una guerra desde 2014. Guliaipol. Guliaipol.
А я здесь гуляй поле. Гуляй поле Нестор Махно. Да, 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 да. Ну сейчас смотри. Сейчас сюда прямо. En Berdiansk, una ciudad del sureste, nos alcanzan los ecos de otro de los principales centros de tortura bajo el ala de Putin. Se trata de una prisión situada al otro lado del río Kalmus, en la capital del Donetsk, la ciudad del mismo nombre. Más de 100 presos políticos han testificado acerca de la barbarie que se practica en sus mazmorras. Un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas incluye más de 80 referencias a la prisión, cuyo nombre es Isitsoliasia. Las prácticas allí cometidas se consideran crímenes de guerra. Muchos de los exreclusos que han pasado por allí lograron regresar al lado ucraniano gracias al intercambio de prisioneros. Tortura, asesinato, electrocuciones, privación de comida y agua, privación de sueño, violaciones. La principal diferencia del Donetsk con Rusia es que allí no pueden acogerse al amparo de ninguna organización. La prisión es gestionada por milicianos y policías prorrusos de la zona ocupada. A juzgar por los testimonios recogidos por Naciones Unidas con nombres y apellidos, es un lugar sin ley, donde solo impera la voluntad del carcelero. Conocemos la apariencia de las mazmorras gracias a una filtración realizada por alguien que se identificó como tractorista del Donetsk. Los exreclusos han atestiguado la autenticidad de sus imágenes. Sus testimonios se parecen sospechosamente al de los presos de prisiones como Sájarov o Irkutsk, las penitenciarías de las que habla Vladimir Osechkin. No se nos permite pasar al lado tutelado por los rusos, así que regresamos a Biarritz en busca de más información. Здравствуйте, Пьер. Bonjour. Bonjour, mon ami. А дальше, они приезжают только летом, дом зятя, извините меня, дворец зятя Путина. So, some information in internet about изоляция, and I good understood that in this... Vi algunas informaciones en internet sobre Isitsoliasia y comprendí bien que Rusia controla todo ese territorio. Y las torturas y métodos que se usan en esa prisión del Donetsk son exactamente los mismos. Pero es una situación muy complicada. Porque al menos, en Rusia uno puede recurrir a un abogado. También se puede enviar una carta a la Corte Europea de Derechos Humanos. Pero para la gente de Isitsoliasia eso no es posible. Porque es Ucrania. Pero está bajo control externo. Y tampoco es Rusia. Es un territorio fuera de la ley, sin derechos humanos. Es drama. Es tragedia. Any law, any human rights, it's drama, it's tragedy. It's 100% it's very effective system. It's al 100% es un sistema muy efectivo. Es muy malo, pero es muy efectivo. Ellos conocen el secreto. El mayor secreto del régimen de Putin es la tortura. The Putin's regime it's torture. Present this gulag in the internet for all the people, for good understand. Hice la página del Gulag para todo el mundo, para que se entienda bien que el sistema de Gulag no ha cambiado.
Antes era la Unión Soviética y ahora es la Federación Rusa. Pero respetan las tradiciones del Gulag. Y siguen respetando a los veteranos del Gulag. Veterans of the Gulag. Las palabras de Vladimir Osechkin no se sustentan sobre juicios de valor. Él mismo experimentó que es estar a la merced de un puñado de policías torturadores durante su estancia en la cárcel. Arriesgando su vida, ha logrado también reunir documentos gráficos donde se acredita que tanto las fuerzas especiales como él, FSB y los policías de prisiones utilizan una casta de presos particularmente perversos para intimidar, propinar palizas brutales y, llegado el caso, asesinar a otros reclusos. Varios vídeos grabados por las propias cámaras de las prisiones de Krasnoyarsk, Saratov y Irkutsk muestran los manejos de los carceleros. En este vídeo filtrado por Vladimir Osechkin el pasado 20 de diciembre se ve a un oficial entrando en la celda. Luego, dos de los reclusos que hay en la celda son invitados a irse. Forme. Куратор этой пресс-хаты и его двое негласных агентов. El agente de las FSB se sienta con los otros dos presos de la celda. Son miembros de la clase de casta a la que se encomiendan los trabajos sucios. И кого они дальше будут подвергать пыткам и избиениям? Один из кап думает пойти с чайником наливать чай. El policía se va tras impartir sus instrucciones y después entra un joven recluso que ignora lo que le espera. Casi inmediatamente, los dos sicarios del oficial ruso comienzan a propinarle una gran paliza. Того самого заключенного, которого, по мнению администрации этого учреждения ГУФСИН, необходимо подвергнуть избиению. Его ведут в туалет, чтобы там подвергнуть изнасилованию. En cierto momento, otro funcionario de prisiones entra en la celda para averiguar qué sucede. Los presos le explican que cumplen instrucciones y se va tranquilamente. Федеральной службы исполнения наказания, который видит эти избиения, совершение преступления, но он уходит, потому что ему говорят, что так нужно, идет оперативная работа. A partir de ese momento, prosiguen con sus torturas. La misión que tienen es doblegar su voluntad para que hable. En este otro vídeo de Gulagu se puede ver a un oficial de prisiones realizando el trabajo sucio sin otros presos. Amenaza con violarle si no habla, y amenaza también con meterle la cabeza dentro del inodoro, lo que finalmente hace.
убьешь, ты че?